Ernesto Rufo Appel, diputado federal del PAN, pedirá a la Comisión Organizadora Nacional de la Elección, CONESEN, auditar el padrón de militantes, a fin de garantizar la legalidad y transparencia en las elecciones internas por la dirigencia nacional. Los panistas tienen derecho a conocer todos los argumentos y comparar los aspectos técnicos, porque hay preocupación de que en la renovación de la dirigencia nacional se use la coacción como método para imponer al próximo presidente del CEN, demandó a Cecilia Romero Castillo, titular del CONESEN, en una carta. El también aspirante a la presidencia de la Acción Nacional explicó que gastaron cerca de 12 millones de pesos en la renovación del padrón, el cual incluye el registro de las huellas dactilares. Sin embargo, quieren eliminar este requisito durante el proceso electoral. Retó a las autoridades responsables de la renovación de la dirigencia del Partido Acción Nacional, PAN, a debatir públicamente los aspectos técnicos del uso de la huella digital en los comicios internos y a discutir la viabilidad de su implementación. Rufo Appel aseveró que el PAN tiene equipo y personal capacitado para garantizar una elección libre y transparente, además de que votar a través de dispositivos electrónicos con la huella dactilar será innovador en México, apuntó. De igual manera, pidió que los encargados del Registro Nacional de Militantes del Blanquiazul expliquen en una reunión abierta al público y con presencia de los medios de comunicación las razones en las que basan su negativa para aplicar esta tecnología. Lo que la comisión organizadora debe garantizar es la secrecía y libertad del voto de los militantes, sostuvo, al tiempo de refrendar su compromiso para devolverle al PAN su esencia democrática y recuperar la institucionalidad extraviada en acuerdos cupulares. El diputado Ernesto Rufo, quien tiene el respaldo de los exlegisladores panistas Ricardo García Cervantes y Juan José Rodríguez Prats, remarcó que registrará su precandidatura una vez que se emita la convocatoria, lo que fue anunciado para este lunes.